Cuando mi queridísima amiga Mara tarda en enviarme sus creaciones literarias, empiezo a sentir desasosiego. A pesar si no querrá hacerlo, si se ha olvidado de mí. Ahora veo que no es así. Gracias, Mara. El hombre de sombrero gris, de Mara Esther Sorbello. Todos los días pasaba por mi vereda y al llegar a la esquina sacaba un cigarrillo. Se apoyaba en la pared y fumaba. No sé qué esperaba, pero todas las noches lo veía pasar con su traje gris, un pañuelo al cuello y su infaltable sombrero gris. Permanecía así largo tiempo fumando. Algunas noches, el silencio del barrio era roto con su bello silbido. Silbaba tangos como nadie. Siempre fue un misterio para mí. Pasaron 2, 3 años, no sé, y él seguía viniendo a la esquina. Ya me había acostumbrado a su presencia. Él pasaba sin verme, sin mirarme. Despertaba mi curiosidad porque, a pesar de ser joven, solo un poco más grande que yo, vestía como de otra época, con su traje gris y su sombrero gris. Como estaba harta de que no me viera, un día me vestí como nunca. Parecía que iba a un baile, pero de disfraces. Me puse una pollera ajustada negra con un tajo al costado, una blusa blanca de encaje y un sombrerito. Me pinté los labios muy rojos y de negro los ojos. Yo también parecía de otra época. Como último detalle, me puse un perfume de azahares que compré en una vieja perfumería. Me paré en la puerta de mi casa. No me importaba lo que dirían mis vecinos, solo me interesaba despertar algo en él. Lo esperé. Parecía que ya no vendría, pero por fin llegó. Con el paso tranquilo, como siempre, pero esta vez me miró. Mi corazón parecía un tambor que resonaba en pecho. Caminó unos pasos y se volvió a mirarme. Lo había conseguido. Él miró. Él me miró. Me quedé esperando una palabra, un gesto. Pero siguió su marcha y solo se detuvo en la esquina. Sacó el cigarrillo y, sin mirar más a donde yo estaba, se puso a fumar. Corrí hacia adentro y con rabia me saqué la ropa. Me lavé la cara para sacar el maquillaje. Por unos cuantos días no salí a la calle. No quería saber más de él, si venía, si me miraba, nada. No quería verlo, ni siquiera saber si existía. En realidad era un fantasma salido de una vieja postal, con ese traje y ese ridículo sombrero gris. Como no podía olvidarlo, un día salí a la calle. Era tarde. Si estaba, sería en la esquina. Miré hacia allí y lo vi. Imperturbable, como siempre, con su pucho en la boca y apoyado en la pared. Entré y me prometí nunca más salir a esa hora a la calle. Empecé un curso. Me hice de amigos y amigas y me olvidé del hombre del sombrero gris. Hace un tiempo, mirando unas viejas fotos de mi madre, me llamó la atención una en especial. Era grupal. Y ahí, apoyando su brazo en el hombro de mi padre, estaba él. Esa foto tenía más de 30 años y ahí estaba él. Miré de nuevo. Me restregué los ojos y comprendí que era una locura. Todo esto era una locura. Fui a ver a mi padre y le mostré la foto y pregunté quién era ese joven. Me dijo que era su mejor amigo. No podía creerlo. Si le contaba a mi papá lo que yo había vivido, creería que estaba loca. Pero no podía callarlo, no sabía cómo empezar y se lo conté. Mi padre abría los ojos y movía la cabeza. Me decía, sería alguien parecido. Julián murió hace casi 40 años. Papá, si estaba vestido como en la foto, con ese traje gris y ese sombrero gris, era él. No tengo dudas. El día de su muerte sacamos estas fotos. Unas horas después, camino a su casa, tuvo un accidente y murió. Averigüé y nadie lo había visto. Solo yo lo veía pasar y hasta lo escuchaba silbar. Nunca pude desvelar el misterio. Nunca sabré por qué yo sola lo veía.
jamás podré olvidar al hombre del sombrero gris. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.